Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Me estoy metiendo al río. Es un río donde se va a celebrar un campeonato en menos de una semana más. Estoy en un sector que está como a 30 kilómetros de donde se realiza el campeonato, por lo tanto no hay problema. Uno no puede pescar unas 10 días antes de donde va a ser el campeonato en el lugar del campeonato. Pero dado que he recibido varias consultas de muchos suscriptores que al parecer no ven todos los videos, vamos a hacer un resumen de qué significa un campeonato y algunos trucos y consejos para aquellos que por primera vez van a ir a un campeonato. Bueno, el primer truco y consejo es averiguar la zona, de qué se trata y tratar al menos de visitarla unas semanas antes para conocer cómo es el río, cómo es la zona, qué moscas pican y hacerse una idea de cómo llegar, dónde acampar o dónde poner cabañas, etc. Un campeonato consiste, a veces en pareja, a veces individual, en la pesca de truchas. En este caso están la mayoría de las especies que habitan este río permitidas y se calcula un puntaje de acuerdo a la talla del pez. Ese puntaje no es lineal, por lo tanto, mientras más grande el pez, mayor puntaje te significa como pescador individual, y en el caso que estés participando en parejas le suma punto al equipo. Ahora bien, voy a meterme al lado de los equipos. Cuando se pesca en equipo, no solamente es importante que una persona pesque, sino que el equipo pesque. Por lo tanto, si es que en una manga, que es un tramo que normalmente se numera, pueden ver los otros videos, voy a dejar link a todos los videos de campeonato acá. Se pone un número donde parte y donde termina. Se puede pescar solamente ese tramo. Y hay ciertas reglas. Entonces, si en ese tramo, en el equipo, solo yo pesqué, hay una puntuación no muy favorable porque mi equipo o la persona en mi equipo no pescó y por lo tanto no se está haciendo equipo, que justamente la pesca en equipo. La idea es que ambos pesquen. O sea, tiene que haber comunicación, algunos usan radio. Eso es importante. El puntaje es lo mismo, se calcula igual, salvo que en la medida que este tramo, si es que por ejemplo parte ahí y termina allá arriba, donde cae el agüita, se pesca durante todo el día. O sea, el primer equipo, hay un sorteo, y ese sorteo, el primer equipo, por ejemplo, que es por equipo individual, lo pesca entre las 8 y las 9. Después hay un receso de media hora para que los participantes puedan acceder al otro tramo del río que le corresponde. Al siguiente manga lo pesca otro equipo o otro individuo, y así sucesivamente es pescado más o menos 4 veces en un día, ya sea por un equipo o por una persona, dependiendo si la competencia en equipo y persona. Entonces, como es pescado muchas veces, en la medida que pasa el tiempo, ustedes comprenderán que hay muchas truchas que ya están pinchadas y no van a volver a tomar una mosca. Y es ahí donde el cálculo que se hace en Excel, dependiendo del horario, obviamente le da ciertas bonificaciones a los peces capturados al final de la jornada versus los que son capturados al principio de la jornada. Uno siempre debe intentar ser el campeón de su tramo para salir campeón en un campeonato en pareja. Entonces, ya tenemos hablado lo de las medidas. En el fondo, el puntaje depende de la medida del pez y no necesariamente la captura. Por ejemplo, dos capturas de un pez de 15 centímetros, asumiendo que el mínimo es 15, son mucho menos puntaje que un pez de 30 centímetros. Sacando de lado eso, el puntaje, las reglas. Bien, se pueden utilizar cañas de hasta 12 pies. Les voy a mostrar ahora el setup de competición que tengo. El setup de competición exigen la mayoría de las competencias, no en todas, pero en la mayoría, que se rigen por la norma internacional, que exista una línea de flote o de hundimiento que tenga al menos 0,55 milímetros de diámetro. Eso es un punto. El otro es que desde la punta de la línea hasta la punta de las moscas puede haber solamente 2 veces el largo de la caña. Por eso es que cañas como esta, las XO de grafeno de 10,4 pies, puede ser una ventaja porque te da 8 pulgadas adicionales para tu bajo de línea. Ya, esperemos que se vea.
la línea que tengo es una línea arcade de competición. Acá en la punta le hicimos una modificación para que pase más fácil por las anillas. Y si se fijan, ahí sale mi bajo de línea y la mosca termina aquí. En este caso quedé un poquito más corto porque estaba usando antes una caña de 11,0 y ahora estoy usando una 11,4. Otra norma es que la distancia que hay entre la mosca superior y la inferior sean 50 centímetros colgando. La ventaja de esta caña que tiene las medidas de 50 centímetros, entonces si pongo esta acá abajo, la de arriba está a más de 50 centímetros, está bien. Lo otro, no pueden haber flotadores o pesos adicionales en el bajo de línea o en el tippet. O sea, no puedo colocar plomitos o plomadas o flotadores o indicadores de pique que no sean parte, por ejemplo, este de acá, que es una línea bicolor. Se le llama indicador de pique, pero es una línea, es un monofilamento, por lo tanto está permitido. Lo otro que está permitido, hasta un máximo de 4 anillas de acero. Yo en este momento no estoy usando ninguna. Las plicas, les voy mostrando de imágenes guardadas, voy a ir a pescar por mientras les cuento. Las plicas son individuales, en la mañana te entregan una, tú sabes tus primeros tramos, los de la tarde no lo sabes, y en esa plica tú anotas, o la persona, el control, anota lo que necesitas. El control anota tus capturas, pero ese papel es tuyo y debes velar porque las anotaciones que haga el control sean correctas. Además, al final de la manga se firman, por lo tanto tienes que preocuparte de que efectivamente tenga lo que corresponde. Eres tú el responsable, no el control. El control, ¿qué hace el control? Bueno, el control obviamente controla. Otra de las normas que hay es que en el caso de que yo capture un pez, tengo que meterlo en un chinguillo. Es importante el chinguillo, sin chinguillo no se puede competir, porque eso minimiza el manejo del pez, y uno, y dos, si estoy lejos, lo atrapo en el chinguillo, yo no puedo meter las manos al chinguillo. Es el control el que mete las manos al chinguillo y desanzuela el pez. La razón es que un pez enganchado de la boca es válido, pero un pez enganchado de cualquier parte que no sea la boca es inválido. Eso es lo que busca, es la capacidad del pescador de enganchar la trucha cuando corresponde, hacer una buena pelea, porque a veces si la trucha se engancha en la mosca superior y se suelta, como la mosca inferior está relativamente cerca, a veces la mosca inferior la engancha de cualquier lado, tú al tirar. Y lo otro que es importante, dado que se sueltan muchos peces, es pescar sin rebaba, para minimizar el daño que sufre el pez. Eso es más o menos un resumen, y ahora vamos a algunos tips para pescar en un campeonato. El primer tip es conseguirse un chinguillo relativamente ancho, porque para truchas chicas es más fácil hacer volar la trucha por los aires. Ya, me disculpan, tuve una interrupción, me llamaron por teléfono, no sé por qué todavía aquí hay señal, se supone que no hay, pero justo entró la llamada. Entonces le estaba hablando de las normas en que el control revisa todas estas cosas, que el control tiene que revisar que el líder o bajo de línea no supere dos veces el largo de la caña, que las moscas estén separadas por 50 centímetros colgando, que no hayan más de 3 anillas metálicas, que no hayan flotadores añadidos o que no hayan pesos añadidos, que las cañas no sean mayores a 12 pies. Bueno, comentar que también, dependiendo del campeonato, hay medidas mínimas en cañas como la Nymph Maniac, la Equio Grafen y la Nymph Maniac y la Equio Grafen tienen una medida. Esta medida aquí es 20 centímetros desde acá. Aquí es 30, 40 y 50. Entonces eso te da una idea, especialmente para las medidas de colgar las ninfas, la separación de las moscas. Así que yo creo que otra de las ganancias de la caña es esa. Obviamente, si tu caña no tiene medidas, puedes ponérselas, no hay problema. Bien, y finalmente, el tema de los tramos es un sorteo. La organización revisa el río
pone los números en el tramo y después se realiza un sorteo en donde a cada pareja o participante por tómbola se le asigna un número al azar. Excúsenme, una truchita. Se le asigna un número al azar y ese número al azar después de la tómbola define el tramo. Y usualmente los primeros números que se sacan son, porque por ejemplo, para hacerlo fácil, si hay 10 tramos en el río y hay 20 participantes, se sacan 10 números, los primeros 10 números serían el primer tramo, primera manga, el segundo número, el 2 sería segundo tramo, primera manga y así hasta el 10. El 11 correspondería a segundo tramo horario, o perdón, primer tramo, segunda manga horaria. Pero el 11 en este caso del ejemplo sería la segunda manga en el primer tramo. Y el 20 sería la segunda manga en el décimo tramo, siguiendo este ejemplo. Así que el tema de los tramos es aleatorio. Sí, notar que muchas veces hay tramos que son mejores que otros. Y por eso es que no siempre salen los mismos ganadores. Hay veces que uno anda conectado y otras veces no. Pero bueno, es así más o menos como anda un campeonato. Entonces los tips del campeonato es marcar la caña, y si no marcar la caña, determinar que estirando un brazo para un lado o para el otro les marca 50, para no tener problemas después cuando el control controle las normas. Lo otro, de ir al río idealmente antes del campeonato, es poder probar mosca, conocer la profundidad, determinar qué tan profundo o qué tan fácil o difícil es de vadear, por si es que van a necesitar algún tipo de ayuda como un bastón de vadeo. En fin, todas esas cosas le pueden ayudar. El tema de la logística ya se los mencioné. Ya les mencioné el tener un chinguillo apropiado. El otro truco que quería mostrarles, se lo voy a mostrar aquí en cámara, es que lo ideal, o por lo menos yo, ando trayendo esto. Esto se compra en AliExpress, vale muy poca plata. Y lo que ando trayendo es el bajo de línea armado para el largo de mi caña. Eso quiere decir que, voy a guardarlo, cuando hago un cambio, o sea, ya pesqué el tramo y la manga horaria que me correspondía, lo que hago, paso y saco el líder antiguo, el bajo de línea completo, y amarro el que tenía preparado. Y lo tengo preparado al tiro ya para el largo de la caña. Y así, cada vez que parto un tramo, parto con equipo, ahí tengo otra, o equipo fresco, para que en caso de corte, sea un corte porque hice algo mal en ese momento y no porque quedó la caña, o en este caso el bajo de línea, mascado por pesca previa. Es un truquito que pueden usar. Yo al principio no lo usaba, pero un corte, perder una trucha, cuando uno está en un campeonato, una trucha puede significar pasar del primer lugar al quinto. Entonces, si es que se les corta porque no lo cambiaron, van a estar preguntándose en su cabeza todo el rato: pucha, ¿por qué no lo cambié? ¿Por qué no lo cambié? ¿Por qué no lo cambié? Obviamente, si es que pasan por una roca o ven que se daña su bajo de línea, lo cambian. Y andan con esas bobinitas armadas. Yo ando con 3 o 4. Voy a dejar un link en la descripción del video donde las pueden comprar en AliExpress. Vienen en una cajita incluso. Pueden andar con más. Incluso en un momento yo andaba, incluía las moscas, pero ahora no lo hago porque muchas veces las moscas no son las que corresponden y me demoro menos poniendo las nuevas que estar cambiándolas, etc. Ese es el otro truco que les quería dar. Y finalmente, el de la comunicación con su partner, especialmente palabras clave. Me explico. Salieron a practicar, ya más o menos saben que moscas pican. Tienen que ponerle un nombre que solo ustedes conozcan, porque las personas que los están controlando van a escuchar el nombre de las moscas. Obviamente, como
cuando yo controlo, yo le saco la mosca al pez de la boca, voy a saber más o menos qué mosca es. Pero eso le da un nivel de secretismo en el sentido de que puede darles una ventaja como equipo en un momento de la manga, sin que las otras personas, especialmente los que están pescando río abajo o río arriba, los escuchen. O sea, al final es una competencia. Obviamente, después de la manga, a la hora del almuerzo, igual todos comentamos las moscas, pero la idea es tener una, aunque sea una mínima ventaja, una ventaja. Mencionar, aprovechando el bolito, que esta caña, la Equivo Grafeno, se va a rifar al final de temporada en el canal, para que estén atentos, se suscriban a las redes sociales. Es una rica caña que les puede dar una ventaja en algún campeonato. Yo la he estado probando ahora y me han dado muy bien. Esta es la segunda vez que la uso, me parece, o la tercera. Y es muy probable que la esté usando en los campeonatos en reemplazo de la Ninfa Maníaca de 11 pies, número 4. Esta es de 11,4, el número 3. Bien, si se me queda algo en el tintero o quieren hacer preguntas, hagan las preguntas aquí en la sección de preguntas o comentarios. Si les gustó este video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.